Sean todos bienvenidos. Esperanza Hoy. Mensaje oportuno. Palabra viva. Esto es Esperanza Hoy. Saludos a cada uno de ustedes. Es una tremenda bendición, como siempre, poder dirigirme a ustedes con una reflexión de la palabra, con un tiempo especial en el cual podemos disfrutar de esta riqueza que nos da la palabra del Señor. Qué alegría poder compartir este tiempo, qué gozo realmente el estar juntos disfrutando de la gracia, del favor y de la misericordia del Señor. Es mi deseo que usted se encuentre bien, que se encuentre disfrutando de la familia, disfrutando de salud, disfrutando de esa paz que solamente Cristo puede darnos. Y si acaso hubiese alguna situación dura en su corazón, no olvide que hay esperanza en Jesús, no olvide que el Señor es el que nos da la fortaleza y en su nombre podemos salir adelante. Así que, como estemos, cualquiera sea nuestra situación, así lo dijo el apóstol Pablo, que podamos disfrutar y que podamos estar juntos compartiendo este tiempo de edificación y bendición en la palabra del Señor. Así que bienvenidos a este tiempo especial de Esperanza Hoy. Y vamos a comenzar adorando al Señor con un canto. Cantar a Dios es una muestra de gratitud, es una muestra de obediencia, es la manera como nosotros confirmamos, ¿verdad?, nuestra entrega y compromiso con Dios. Así que quiero invitarle para que juntos disfrutemos de este tiempo y adoremos a nuestro poderoso Dios. Cantemos al Señor. Exaltado seas tú, coronado seas tú, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, amén. Exaltado seas tú, coronado seas tú, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, amén. Soberano Dios, Dios omnipotente, el honor, el imperio y la alabanza, desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos, exaltado seas tú, coronado seas tú, Señor Jesús. Señor Jesús.
que adorar al Señor es lo mejor que podemos hacer. El Señor se deleita en nuestra alabanza cuando declaramos la soberanía del Dios que adoramos. Cuando podemos levantar canto de júbilo al Señor, Él se deleita en la alabanza de su pueblo. Así lo dice la palabra, y justo así es. Cuando el pueblo del Señor adora su nombre, suceden cosas maravillosas. Hermanos, qué gozo, qué alegría este día compartir con ustedes. Quiero agradecer a todas las personas que están conectándose, es una bendición enorme, nos edifica mucho, nos llena mucho, y personalmente tengo que decirles, yo disfruto ver a una iglesia activa ahí en la interacción. Aquellos que están viéndonos por Alfa y Omega Visión, gracias por estar conectados con nosotros. Hasta donde llegue esta señal, nos gozamos con ustedes y nos alegramos por este tiempo de bendición. Gracias por estar compartiendo estos espacios con nosotros y por también tener la sintonía de nuestro canal. Pero también aquellos que nos están viendo por la plataforma del Facebook, gracias, es una bendición, y yo me deleito cuando podemos ver la interacción ahí entre los hermanos, las hermanas en el chat, compartiendo, saludándose, disfrutando. Es una alegría realmente enorme la que nos produce, porque esto confirma que somos una iglesia viva, una iglesia que está activa, y personalmente a mí me llena mucho. Así que gracias por su interacción. Queremos pedirles a compartir esta transmisión, compártala. Hay una opción ahí en la plataforma del Facebook para compartir esta publicación, y que de esta manera podamos llegar a más personas y podamos seguir compartiendo el Evangelio a otros, para que otros sean alcanzados por la gracia y por el favor del Señor. Así que gracias por también compartir con sus amigos en el Facebook esta transmisión especial el día de hoy. Hemos estado ocupados como iglesia. Recién hace unas semanas atrás celebramos los 100 años, hemos estado disfrutando de los servicios y de todas las actividades de Pierre. Somos una iglesia activa, somos una iglesia dinámica, somos una iglesia que tiene múltiples maneras de proclamar a Cristo, y esto es algo que nos alegra mucho, porque podemos proveer una respuesta en cuanto al conocimiento de la palabra a una comunidad que está necesitada de escuchar el mensaje de salvación. Así que es una alegría que como iglesia, no solamente a través de los espacios, ya sea la predicación del domingo, el servicio con todos los que apoyan y sirven en las reuniones generales de la iglesia, o todos los demás departamentos, o a través de este espacio, de cualquier manera podemos ser útiles en el reino del Señor. Así que como iglesia Pierre somos una iglesia dinámica, somos una iglesia activa que está siempre dispuesta a presentar defensa del Evangelio. Así que qué bueno, mis amados hermanos, qué bueno que seguimos conectados y seguimos disfrutando de esta comunión que solo podemos tener en Cristo Jesús. Quiero reflexionar brevemente en la palabra de Dios. La palabra del Señor nos da tanta enseñanza, y hoy he escogido un tema especial que quiero compartir con ustedes. Nos encontramos en días interesantes, en días intensos. Nos encontramos en días que requiere oración. Nuestro pastor Daniel nos ha estado pidiendo, nos ha estado animando en las últimas semanas a orar por el proceso electoral, a orar por las elecciones. Y estamos de cara a esto, y necesitamos realmente seguir haciéndolo, pueblo del Señor. Una de las tareas que la iglesia debe tener firme es el clamor, es la oración, es buscar el rostro del Señor en oración, para que podamos de esta manera pedir de Dios, ¿verdad?, su apoyo y su asistencia. Y no tengamos temor, Dios tiene control, pero debemos orar. Debemos seguir clamando, y nunca se le olvide algo: todo proviene del Señor, Él es el que nos da todas las cosas, a Él le debemos todo. Quizás hay ofrecimientos por todos lados, quizás se está ofreciendo cielo y tierra estos días a través de medios de comunicación, pero yo quiero decirle algo: el que realmente cumple lo que promete es nuestro Dios, y el que nos ha ofrecido bendiciones y las cumple, las ha cumplido, es el Señor. Así que nuestra fe y esperanza debe estar cifrada únicamente en el Dios Todopoderoso, el Dios al cual adoramos. Y justamente hoy quiero reflexionar en este asunto: de Él, por Él y para Él. Y como notará, el tema de la reflexión de hoy se deriva justamente de una porción de la palabra que en breve voy a pedir que podamos compartirla. Hemos estado en casi dos años ya atrás,
La pandemia comenzó en marzo del año pasado, ya estamos más de un año, cerca del segundo año ya de esta crisis. Ha sido difícil, realmente hemos sido impactados por la pandemia, hemos estado golpeados tanto económicamente, emocionalmente, la salud ha sido terriblemente golpeada en el mundo. Y Honduras no es la excepción, San Pedro Sula y cada departamento de este país. Y hemos estado enfrentando esta crisis y esta presión y debemos reconocer que el pueblo del Señor no está lejos de padecer. Es decir, somos vulnerables también. Y estas situaciones nos deben llevar a pensar cómo puedo enfrentar todo esto y cómo puedo asumir una tarea y un rol que me permita superar cualquiera sea la situación que podemos estar emprendiendo. Y creo, y quiero decir esto como una convicción, que realmente la clave para enfrentar todas las pruebas con éxito es reconocer que todo le pertenece a Dios. Esto nos va a dar paz en el corazón, porque algunas veces nos parece que los hijos son nuestros, el empleo es nuestro, el dinero es nuestro, la vida es nuestra. Y no debemos olvidar, amados hermanos, que todo le pertenece al Señor. Somos solo administradores, administradores de nuestra vida, administradores de nuestro tiempo, administradores de nuestra familia, administradores del matrimonio, administradores de los hijos. Solo somos administradores en esta tierra. No debemos olvidar nunca nuestro papel. Administradores de la multiforme gracia de Dios, así dice la Escritura. Entonces, cuando reconocemos que todo le pertenece a Dios, vamos a poder enfrentar las situaciones más adversas, vamos a poder de verdad superar cualquier situación, por difícil que ésta sea. El apóstol Pablo escribe a los romanos en el capítulo 11 unas declaraciones realmente muy especiales. Y solo para generar un poco de contexto, el capítulo 11, del 11 para atrás, el 10 y el 9, los capítulos anteriores, el apóstol Pablo ha abordado el sensible tema de la salvación. Presenta el apóstol Pablo la inclusión de los gentiles en el proceso de la salvación. Esto significaba una afrenta para los judíos, quienes se creían exclusivos de la salvación. Ellos pensaban que solamente ellos podían ser salvos y pensaban que el favor de Dios solo debía y solo estaría sobre ellos. Ellos se autodenominaban exclusivos del regalo de la salvación. Y el apóstol Pablo incluye a este remanente, incluye a los gentiles, y gracias a eso, usted y yo ahora podemos ser contados como salvos, porque por gracia hemos sido salvados, y hemos sido escogidos, y hemos sido aceptados por gracia en la persona de Cristo Jesús. Entonces el apóstol Pablo está hablando de la salvación, pero en el capítulo 11 incluye este remanente, y el subtítulo que presenta, por lo menos la Reina Valera del 60, a partir del versículo 11, es la salvación de los gentiles. Y aquí el apóstol Pablo introduce el tema de la salvación a los gentiles, es decir, aquellos que no venían de la línea directa judía, sino aquellos que eran, como dijo el apóstol Pablo, abortivos. Así se describe el apóstol Pablo, abortivos, inmerecedores de la gracia. Pero a Dios le ha placido que Pablo fuese enviado a predicar a los gentiles para que nosotros pudiésemos alcanzar la salvación. Es en ese contexto que se da lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Yo quisiera, por favor, que busque conmigo el libro de Romanos, capítulo 11, y veamos el versículo 34 al 36. Romanos 11, 34 al 36. Y leemos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque, y aquí viene esta declaración hermosa, de él, y por él, y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. De él, por él y para él sean todas las cosas por los siglos. Amén. Vaya manera de concluir el capítulo 11, el apóstol Pablo con esta linda declaración. Luego de hablar de varios temas, se centra en la salvación, pero luego incluye a los gentiles y habla de la salvación a los gentiles y cierra diciendo, a Dios le ha placido
nadie va a mover su voluntad. Dios ha querido que los gentiles sean alcanzados. ¿Por qué? Porque de Él son todas las cosas, de Él, por Él y para Él son todas las cosas, por todos los siglos. Amén. Y es un juego de preguntas lo que encontramos aquí. A mí me llama mucho la atención la forma como lo expone el apóstol Pablo en el verso 34, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Aquí encontramos tres preguntas interesantes. Cada una de ellas requiere una respuesta. Y si bien es cierto, el apóstol Pablo no las pregunta porque no tiene la respuesta. Él sabe la respuesta. Pero él está esperando que haya un impacto en la audiencia, así como lo hay en mi corazón y espero que haya en el de ustedes. ¿Verdad? Para que podamos responder a ese favor y a esa misericordia del Dios Todopoderoso. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta? Nadie puede entender ni podrá entender jamás la mente del Señor. ¿Quién fue su consejero? ¿Quién puede sentarse junto a Dios para proveerle consejo? La respuesta es simple: nadie. ¿Quién le dio a él primero para que fuera recompensado? Nadie, absolutamente nadie. Y algunas veces nos parece, hermanos amados, que lo merecemos. Una de las cosas que me llama la atención de la publicidad de muchos productos es que nos venden productos diciéndonos: te lo mereces, te mereces unas vacaciones, te mereces este carro del año, te mereces este tipo de ropa, te mereces el ir a tal o cual lugar. Y nos meten en la cabeza esta publicidad de te lo mereces. Pero la pregunta es: ¿realmente lo merecemos? ¿Realmente merezco yo eso? Yo no lo merezco. Si la salvación, hermanos, que ha sido lo más importante que ha llegado a la vida del ser humano, es por pura gracia, o sea, gracia inmerecida. La definición de gracia es favor inmerecido. Si la salvación no llegó por pura gracia, ¿cómo voy a decir que yo la merecía o que merezco vacaciones o que merezco esto y lo otro? Esta es una actitud muy humana, natural, por cierto. Pero el apóstol Pablo está haciendo estas preguntas para taladrar nuestro cerebro y nuestra cabeza y para sacudirnos. ¿Acaso le he dado algo yo a Dios para que Él me tenga que devolver un favor? Y a veces actuamos así con Dios como: me lo merezco, Dios. Mira, yo he sido esto, yo he hecho lo otro. No lo merecemos. ¿Quién, dijo Pablo, le ha dado algo a Dios para que demande ser recompensado por Él? Y el apóstol Pablo juega con estas preguntas porque tiene un fin en mente. Tiene una lección importante que dar a su audiencia, que es la lección que espero que este día nosotros podamos recibir para poder aprender y crecer y conocer cuál es su voluntad en este sentido. Toda mi reflexión en adelante la centraré en el versículo 36. Estamos en Romanos 11. Y la primera parte de este versículo, que son tres partes, la primera dice: porque de Él, de Él, porque de Él. Esto me hace recordar el Salmos capítulo 24, versículo 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. De Jehová es la tierra y su plenitud. Y la manera como el apóstol Pablo lo expone es: porque de Él. Esto quiere decir, amados hermanos, si es la primera lección que quisiera dejar en el corazón nuestro este día, debemos reconocer que Dios es la fuente. Él es la fuente de todas las cosas. De Él proviene todo, de Él proviene todas las bendiciones, todo le pertenece a Él, es de Él, Él es el dueño, Él es el propietario. Esto significa que Dios es la fuente de absolutamente todo lo que existe, la naturaleza, el trabajo, la familia, las posesiones, la vida, lo que sea que tengamos o que veamos en esta tierra, todo le pertenece a Dios. Por eso el salmista David lo expone poéticamente: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ahora, si decimos que de Él son todas las cosas, significa que todo lo que existe es de Él, pero también todo lo que a mí me ocurre viene de Él. Debemos tener claridad de esto. Y algunas veces nos parece que de Dios podemos recibir solamente las cosas buenas y no vamos a recibir las cosas malas. Y por ahí podemos decir: bueno, esto que es una enfermedad no puede provenir de Dios, o esto que es una situación difícil que estoy viviendo, Dios no está aquí.
Pero si nosotros pensamos de esa manera, estamos desacreditando la veracidad de la palabra. La palabra del Señor dice que de Él son todas las cosas. Me hace pensar en lo que el profeta Isaías dijo, para que se sepa desde donde nace el sol hasta donde se pone, que no hay nadie más que yo, Jehová Dios. Y escuche cómo le dice el profeta: el que formo la luz y creo las tinieblas, el que hago la paz y creo la adversidad, yo Jehová soy el que hago todo esto. Palabras del profeta Isaías en Isaías 45, 6 y 7. Es decir, de Dios proviene todas las cosas. Y la manera como lo expone el profeta es que le está diciendo, bueno, Él, Dios Todopoderoso, lo está diciendo Dios realmente. El profeta está solamente siendo usado, pero es palabra de Dios. Yo soy, dice este pasaje, el que formo la paz y hago la adversidad, el que hago la luz y hago la oscuridad. Todo proviene de Dios. Cuando nosotros podemos comprender esto, amados hermanos, vamos a poder procesar mejor las situaciones adversas de la vida. Cuando podemos reconocer que de Él son todas las cosas. Usted recuerda la experiencia de Job. En el capítulo 1 se nos narra la historia de Job. Job está una tarde o mañana, no me lo define la Biblia, pero está por ahí sentado y viene alguien corriendo y le da una mala noticia. Job, perdiste tu ganado y tus vacas. No había acabado de terminar la noticia cuando viene corriendo otro y dice, Job, se quemaron todas tus propiedades. Y viene otro, no acababa de decir las cosas, y viene otro y le dice, Job, tus hijos están muertos. Y esta historia es muy radical y muy dura. Job recibe muchas malas noticias en línea en un solo momento. Pero ¿a qué conclusión llegó Job después de recibir tanto embate, después de recibir tantas malas noticias? Job pudo concluir diciendo, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Amados hermanos, es la condición que debemos tener. Yo no estoy diciendo que es fácil hacerlo, pero es lo que Dios espera, que hagamos el esfuerzo para reconocer que de Él son todas las cosas. Y como lo dijo Job, Jehová dio, Jehová quitó. Pero ¿qué nos cuesta soltarnos de las cosas, hermanos? ¿Qué nos cuesta soltarnos de las propiedades? ¿Qué nos cuesta soltarnos de los carros? ¿Qué nos cuesta soltarnos del empleo? ¿Qué nos cuesta soltarnos de un montón de cuestiones a nuestro alrededor? Cuanto más nos aferremos a las cosas, más duro será cuando nos sean quitadas para nosotros. Necesitamos reconocer que de Él son todas las cosas. Todo proviene de Dios y todo le pertenece a Dios. Se nos hará más fácil procesar las pérdidas cuando reconocemos que todo es de Él, es decir, todo proviene del Dios de los ejércitos. Pero luego este verso 36 sigue diciendo, primero dice porque de Él, pero luego agrega y por Él. O sea, no solamente es de Él, porque de Él vienen todas las cosas, todo es de Dios. Pero luego agrega este segundo elemento que es del que quiero hablar en este momento, por Él. Por Él. Es decir, las cosas no solo son de Dios y provienen de Dios, las cosas son por el Señor, es decir, Él es el medio. En la primera parte aprendimos que Dios es la fuente, de Él son todas las cosas. Por Él, Él es el medio. Él es el medio para que las cosas ocurran. Todo lo que pasa ocurre por Cristo, por el Dios de la gloria, al cual adoramos. Esto representa todo el funcionamiento de todas las cosas. Él es el que hace que todo funcione en su lugar, como un relojito suizo, afinado, que todas las cosas ocurren. Es Dios, ¿por qué? Porque por Él son todas las cosas. Necesitamos comprender entonces que no solamente Dios es la fuente, también Él es el medio por el cual ocurren todas las cosas. Juan capítulo 1 verso 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho. La palabra de Él es una sola, es creativa, es poderosa, por Él son todas las cosas. Él es el medio, es la manera como Dios ha querido bendecirnos a nosotros, es decir, Él mueve todas las cosas y las cosas que hay a nuestro alrededor se dan por Él. Esa grandeza del Dios de los ejércitos, Cristo Jesús, el Hijo de nuestro Dios Todopoderoso, es el que produce todas las cosas, el querer como el hacer por su buena voluntad, también dice la palabra. Todas las cosas son por Él.
por Él son hechas todas las cosas a nuestro alrededor. ¿Qué nos cuesta comprender, amados hermanos, que no se trata de nosotros? No se trata de usted. No se trata del título, no se trata de lo próspero que le está yendo en su negocio, no se trata de toda una historia familiar. Amado, no se trata de eso, no se trata de nosotros. Yo, hermano, solo soy un instrumento nada más. Hermano, yo no puedo producir todo lo que pueda tener con mi propio esfuerzo, si no viene respaldado por el Dios de la gloria para que de verdad sea de alto impacto. Es decir, si yo me esfuerzo trabajando, voy a tener dinero. Y si yo me esfuerzo construyendo empresas, voy a tener empresas sólidas. Eso no se demerita a nadie, muchos lo han logrado. Pero si no tienen la bendición, amados hermanos, del Dios de los ejércitos, no va a ser próspero y no va a ser un impacto eterno en la vida, en la de mi familia y en mi propia vida. Nunca debe olvidarse, amados hermanos, que Dios es el que mueve todas las cosas y por Él ocurren todas las cosas que pasan a nuestro alrededor. Necesitamos tener esta claridad en la mente y en el corazón. Primero, que de Él son todas las cosas, es decir, Él es la fuente. Por Él son todas las cosas, es decir, Él es el medio para que las cosas ocurran a nuestro alrededor. Qué bueno es pensar, amados hermanos, que las cosas no dependen de nosotros. Hay una fuerza mayor que nosotros que sostiene el universo. Hay algo más grande que nosotros que sostiene todo lo que existe. Porque si dependiera de mí, sería un desastre. Yo quiero decirle algo. Si la vida dependiera de mí, mi vida sería un desastre. Si mi matrimonio dependiera de mí, mi matrimonio sería un desastre. Si mis hijos dependieran de mí, mis hijos serían un desastre. Pero qué lindo es pensar que solo somos instrumentos, canales nada más, porque la fuente es Dios y el medio por el cual ocurren todas las cosas es el mismo Dios. Él es el que da, Él es el que quita, Él es el que sostiene, es el que guarda, es el que protege. Dios de la gloria, Él es el que sostiene con su mano de poder todas las cosas. Dos grandes lecciones hemos aprendido ahora de un solo verso. Estamos en Romanos 11, ¿verdad? Primero, que Él es la fuente, de Él. Segundo, que Él es el medio, por Él. Ahora vamos al tercer elemento, otra vez leemos el versículo 36 de Romanos 11. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Note usted que ya agregó la primera parte, que es de Él. La segunda parte es por Él. Y la tercera parte agregada es para Él. Son todas las cosas. Esta tercera gran lección que quiero compartir con ustedes es este tercer elemento. Para Él son todas las cosas. Esto es reconocer que Él es el fin de todo lo que existe. Él es el fin de todas las cosas. O sea, mi vida es para Él. Mi vida no es para mí. Mi vida no es para mi esposa, para mis hijos, para mi familia o para su familia, su esposo o esposa. Hermanos, todo lo que somos, tenemos y hayamos alcanzado debe ser para Dios. Hermanos, la gloria es de Dios. Y dice la palabra del Señor que Dios no comparte su gloria con nadie. Él no comparte su gloria con nadie. La gloria, la honra y la alabanza son solo para el Señor. Y esto nos ha de permitir que se nos baje un poquito, como diríamos en un buen catracho, el gas. Porque algunas veces nos parece que se trata de nosotros. Algunas veces nos parece que la gloria es nuestra. Jehová nos ayude, hermanos, a no caer en esta trampa de la prepotencia, del orgullo, del egoísmo. Debemos vivir una vida que le dé gloria a Dios en todas las cosas. El apóstol Pablo lo afirma en esta porción, pero se lo dijo a los Efesios también. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria. Es decir, todo es para la gloria de Dios, la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Todo existe para Él. Él es la A, Él es la Z, y la Biblia dice, Él es el alfa y es la omega. Ese es el alfabeto griego, alfa, beta, iota. Yo recibí griego en algún momento de mi formación teológica, me acuerdo,
no recuerdo mucho, pero cuando la Biblia dice que Él es el Alfa y la Omega, está hablándose de la primera letra del alfabeto griego, que es el Alfa, y la última letra del alfabeto, que es Omega. Esa es la A, Dios es la A a la Z. Él es el principio, Él es el final, Él es el que sostiene todas las cosas, y todas las cosas deben ser hechas para la gloria de su nombre. Todo debe ser hecho para la gloria de su nombre. Ahora, quiero abordar un poquito un par de temas interesantes aquí, puntos interesantes. Cuando este pasaje dice que todo es para Él, para su gloria, la pregunta es, ¿de verdad todo lo hacemos para Dios? Recuerde usted lo que la palabra del Señor dice en boca de Pablo, por cierto, en Corintios. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Primera de Corintios 10:31, si bebéis, si coméis o hacéis cualquiera otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Es decir, todo es para Dios. Debemos reconocer que Él es el fin de todas las cosas, para Él es todo lo que hacemos. Yo quisiera preguntarle como una actividad ahora mismo, ¿cuál es esa actividad más insignificante que usted hace en un día promedio? Piense, ¿qué es lo más insignificante, banal, que usted hace en un día promedio? ¿Qué es? Bañarse, levantarse, comer, comerse una tortilla, algo, lo más banal, caminar. Amados, todo lo que hacemos, dice la palabra del Señor, debe ser para la gloria de Dios. Aún aquellas cosas pequeñas que nos parece que no deberían ser tan relevantes, como aquellas cosas más grandes, todo debe ser hecho para la honra y para la gloria del Dios Todopoderoso, porque Él merece la alabanza, Él merece la gloria, Él merece la honra, y Él merece que nosotros levantemos a Él adoración en todo lo que hacemos en esta tierra, ya sean cosas pequeñas como cosas muy grandes. Hermanos, ¿hacemos todo para la gloria de Dios? ¿Vivimos para la gloria de Dios? Cuando usted esté en su trabajo, permítame preguntarle, ¿en su trabajo usted vive para la gloria de Dios? Cuando está llenando un reporte, ¿usted llena ese reporte para la gloria de Dios? Cuando va conduciendo el vehículo y lo para un agente de tránsito, se fue en un semáforo rojo porque anda una vía quemada, y el oficial se acerca para ponerle una esquela, y usted está con el deseo de poner un billete debajo del documento de la propiedad de su vehículo, ¿es eso para la gloria de Dios? Cuando se adulteran los servicios, por ejemplo, de energía eléctrica, y se modifican contadores eléctricos, ¿es eso para la gloria de Dios? Nos damos cuenta, amados hermanos, que aún aquellas actividades más insignificantes, más pequeñas en la vida, según lo que dice la palabra, debe ser hecha para la gloria y para la honra del Dios Todopoderoso. Esta reflexión, hermanos, yo quiero que quede en nuestros corazones este día. Que todo debe ser dado, todo debe ser hecho para darle la gloria y la honra al Dios Todopoderoso. Tres grandes lecciones nos ha dejado este verso 36 del libro de Romanos capítulo 11. De Él, por Él y para Él son todas las cosas por los siglos. Amén. Esto significa que Dios es la fuente de Él, esto significa que Dios es el medio por Él, y esto significa que Él es el fin de todas las cosas para Él. Para Dios son todas las cosas, para Dios es nuestra vida, para Dios es todo lo que hacemos, decimos, pensamos, y de esta manera vamos a poder vivir una vida que dé gloria, honra y alabanza al Dios de los ejércitos. Amados, para concluir mi reflexión esta noche, ¿estamos viviendo para Dios? Yo lo dije al inicio, sufrimos, hermanos, porque no reconocemos que las cosas le pertenecen a Dios. Padecemos ansiedad y un montón de sentimientos extraños porque no reconocemos que Dios es soberano y que Él tiene control sobre todas las cosas, y que de Él y por Él y para Él son todas las cosas cuanto existen. El próximo presidente de este Honduras no es desconocido por Dios. Dios sabe quién es. Yo no lo sé todavía, Dios sabe quién es. ¿Acaso
¿Tomará por sorpresa esto a Dios en las elecciones de algunos días? ¿Se quedará Dios sorprendido por lo que pasó y por quién va a quedar como presidente de esta nación? Dios ya lo sabe, porque Él es el dueño, Él es el creador, Él conoce todas las cosas pasadas, presentes, futuras. Es más, la memoria de Dios no tiene ese límite como lo entendemos nosotros. Para Él todo es presente. Dios ya lo sabe. Entonces, como pueblo del Señor, debemos entrar en esta jornada con fe, con esperanza, reconociendo que nuestra labor como hijos de Dios es estar en obediencia con Él, conectados con Él, y reconociendo que todo es de Él, que todo es por Él y que todo es para Él. Y pase lo que pase, amada iglesia, Dios siempre tiene un plan para nosotros. Ocurra lo que ocurra, Dios siempre tiene un plan para nosotros. Gloria a su nombre. Y la esperanza de la gloria nos va a sostener y nos va a dar la fortaleza para seguir creciendo y seguir confiados de que el Dios de la gloria, al cual servimos y adoramos, peleará a nuestro favor. Para terminar, pueblo del Señor, tres lecciones importantes nos ha dado la palabra este día, de Él, por Él y para Él. Él es la fuente, Él es el medio y para Él son todas las cosas, y nuestras vidas le pertenecen única y exclusivamente al Señor. Es mi deseo que haya paz en su corazón, es mi deseo que haya descanso en su alma y que este día usted pueda recibir de Dios el aliento, la esperanza de la palabra, amados hermanos, esta palabra viva y eficaz, pueda edificarle de una manera tan linda que usted sea fortalecido por Cristo Jesús a través de su Espíritu Santo. Quiero cerrar orando por ustedes, orando. Sé que hay peticiones, sé que hay necesidades, siempre vemos en la interacción del chat, en la transmisión por Facebook, algunas personas que ponen motivo de oración. Y es bonito porque cuando compartimos los motivos de oración podemos orar unos por otros. Yo no sé cuál es su petición, yo no sé cuál es su necesidad, yo no sé cuál es su problema, pero yo sí sé quién es el Dios al cual adoramos. Y yo sí sé la promesa del Padre de bendición sobre nosotros. Así que sea cual sea su necesidad, sea cual sea su problema, sea cual sea su enfermedad, no se le olvide que Dios es el dueño, que Él hace todas las cosas y para Él debe ser la gloria. Permítame orar para pedir a Dios bendición sobre cualquiera necesidad que haya en su vida en este momento. Poderoso Dios, te adoramos y te alabamos y te damos gloria. Gracias. Gracias, Cristo, por tu bendición y provisión. Gracias, Dios, porque tú nos has prometido, Padre Santo, tu bendición. Eterno Dios, hemos leído en tu palabra esta declaración del apóstol Pablo, que de ti proviene todo porque tú eres la fuente. Por ti son todas las cosas porque tú eres el medio. Y para ti es todo porque toda la gloria es tuya. Padre, nuestras vidas no son nuestras. Nuestras necesidades no son nuestras. Nuestros problemas están en tu mano, Dios. Y hoy depositamos, y hoy traemos a tu presencia la enfermedad, el problema, la situación matrimonial, la situación con hijos. Hoy presentamos nuestras necesidades. Y hay todo un pueblo aquí, Señor, que está viéndonos y escuchándonos en este momento. Padre, recoge el clamor de tu iglesia, recoge la necesidad de tu pueblo, recoge el problema, Padre, que tiene agobiada tu iglesia, y trae paz, Señor eterno, y da respuesta conforme a tus riquezas en gloria a cualquiera sea la petición de tu iglesia, y danos solución en tu nombre, Padre, y en tu voluntad a los problemas que nos aquejan. Gracias, Padre, porque en ti tenemos esperanza, porque en ti hemos confiado, y porque sabemos que nuestras vidas te pertenecen únicamente a ti, oh Dios de los ejércitos. Padre, te adoramos, te alabamos, oramos, Señor, por el proceso electoral. Oramos, Padre, porque también eso está en tus manos. Nada es desconocido para ti, tú lo sabes. Como pueblo, como iglesia, somos llamados a clamar, a orar, a interceder, porque tú siempre tienes un plan. Cualquiera sea el desenlace, nada escapa a tu voluntad. Y vas a seguir guardando a tu iglesia para que sigamos proclamando tu evangelio y más personas sean salvas y más personas sean edificadas por el consuelo que proviene de ti.
respalda y guarda a tu pueblo estos días, y guarda Honduras, guarda esta nación en el nombre de Jesús, que ángeles, que tu mano de poder acobije y nos guarde, tus alas nos protejan y nos guarden hoy y siempre, porque queremos estar confiados en ti, oh Dios Todopoderoso. Gracias, porque tú eres bueno y tu fidelidad es grande. Te adoramos, te alabamos y te exaltamos. Lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. 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 Gloria al Señor. Recuerde, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Que la gracia del Señor sea con ustedes. Será hasta una nueva edición de este espacio bonito de Esperanza Hoy, y esperamos que sigamos disfrutando en familia, la familia de Dios. Quiero compartir este canto para que cerremos este tiempo adorando al Señor. Dios le bendiga. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, tan hermoso, es todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí, hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi rey, en su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Mi grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí, paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me liberó. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque tengo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí, gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús, por su gracia a la gloria voy, gozándome en la luz. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Gracias por ver Esperanza Hoy. Mensaje oportuno. Palabra viva. Esto fue Esperanza Hoy.